Alcanzamos a vivir, se puede decir, los años del primer ferrocarril que vimos aquí. Sé que iniciaron por alrededor de 1900, el ramal este que viene de Guadalajara a San Marcos, y eran ferrocarril de esos de vapor, del chaca, 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 sí, y que llegaba aquí, y lógicamente con un escándalo que él. Sonido del pitido muy característico. Y al parar era curioso porque jalaban algo a alguna parte de la máquina y mucho vapor tenía que soltar. Entonces algo siempre había carga de agua, tenían que cargarlos de agua. Entonces el ferrocarril para nosotros era una cosa muy llamativa porque era muy puntual, llegaba generalmente a las 6 de la tarde, que venía de Guadalajara, el ramal termina en San Marcos, ahí dormía. Pero al día siguiente, aquí era muy puntual, llegaba a las 7 de la mañana, se dirigía hacia Guadalajara. Yo tendría unos 6, 7 años. Cuando comenzó el ramal del ferrocarril que era de vapor al que es de carga, cuando se hicieron las ampliaciones de las vías, que ya también tuve la oportunidad de llegar a convivir con algunos de los hijos del jefe de la estación de aquí del ferrocarril, que fue el que perduró hasta que el ferrocarril desapareció de aquí de Agualulco. Y aquí crecimos junto con el tren. Y luego el tren se acabó. Este era nuestro tercer espacio. Después de la casa y luego la escuela y luego aquí la estación. Y aquí venían los circos y aquí ponían sus tiendas, sus carpas. Venía un teatro de carpa también, que era un teatro ambulante, y también aquí se instalaba. Y todo eso era para nosotros vida, para nosotros niños era maravilloso, eran épocas fantásticas. Es de todos, así la sentimos, los que crecimos aquí con ella y los que la conocieron, aunque vivan lejos de ella, fue parte de la vida del pueblo. Siempre ha sido parte y por lo que veo va a seguir siendo parte. El ferrocarril para nosotros, los adultos, será el regreso de lo que vimos en el pasado, pero para tenerlo, para que los chiquitos puedan estar nuevamente en un motor generador de economía. El ferrocarril no significa otra cosa más que un productor de economía. Sí, es cierto, nuestras vivencias de la vagancia, de subirte al tren, de poner la moneda, de hacer el zumbador, de hacer lo que tú quieras, son importantes. Seguro estoy que volvería lo mismo, otro niño. Y es una vivencia padrísima, no era vagancia por vagancia, era sana. Sí, el tren debe de volver.